usual escuchar que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hoy iniciamos un recorrido por la ruta de la Revolución Comunera, un hecho de gran importancia para la historia de nuestro país, pues es el punto de partida de la independencia colombiana. Estas estructuras que ven a mis espaldas y la tierra que hoy estoy pisando tiene grabada la valentía de personajes como Manuela Beltrán o José Antonio Galán. Estamos en el Socorro, Santander, una región turística no solo por la aventura o los deportes extremos, sino por un pasado que engalana un próspero presente. Comuneros, una historia para contar. Bienvenidos. La provincia de Socorro como tal se funda desde el primer momento de la conquista. El primer conquistador, Martín Galeano, se presenta en estos territorios, en aquella época, territorios del cacique Guanentá. Era el cacique jefe de los pequeños cacicazgos que existían localmente. Para 1540, empezando 1540, se tiene conocimiento de la primera expedición que hace Martín Galeano sobre esta región. Al repartirse las encomiendas por parte de los españoles, el capitán comandante de la expedición española de descubrimiento y de conquista se reservaba para sí lo mejor. El Socorro en su divergente arquitectura nos muestra que desde sus inicios fue así desorganizado, porque acá empezaron a llegar los indígenas a construir sus chozas, luego los españoles, los criollos, los mismos negros. Esto se volvió una cultura donde se mezclaron todos y cada uno construía su arquitectura con lo propio. Y vino esa mezcla cultural hasta que los propietarios de estas tierras, que eran dos señores beleños, las donan para hacer oficial la fundación del Socorro el 16 de junio de 1683. La construcción de esta catedral tardó casi un siglo. Las piedras fueron donadas por las canteras de las regiones vecinas, las lámparas y el mármol traídas desde Italia. Un trabajo de innumerables personas, socorranos y una gran contribución de la logia masónica. Nuestros antepasados fueron los indios guanes, con su cacique Chanchón, que fue una tribu muy importante y muy famosa, porque a diferencia de los indígenas de entonces, era una gente muy apacible, era gente muy trabajadora, reconocida por los cronistas e historiadores de la época como por tener sus mujeres muy bellas, de grandes ojos negros, de piernas torneadas y esposos monógamos, que en noches de pleniludio las pasaban en las copas de los árboles y parece que se les prolongaba la noche, porque siempre fueron monógamos y eso fue un asunto que no era frecuente en ese entonces. Entonces desde ahí empieza nuestra etnia con los indios guanes. Y estaba ubicada precisamente en este lugar donde encontramos hoy en día el Socorro. No, son unos 2 kilómetros hacia la orilla del río Suárez. Era el lugar del bohío del cacique Chanchón. Alrededor como el cacique Chanchón era el jefe de la tribu, alrededor de ese bohío, Martín Galeano organizó el primer poblado de corte español, que lo llamaban el poblado de indios de Chanchón. Su existencia estuvo bastante prolongada, son unos 140 años que tuvo este poblado de importancia. Ya para 1683, mucho tiempo más adelante, es cuando, es una teoría también personal, la rivalidad entre las dos patronas. La patrona religiosa del poblado de Chanchón era Santa Lucía. Un feligrés de la parroquia Santa Lucía era devoto de la Virgen del Socorro, que había llegado la creencia de Italia, procedente de Italia, y en Santa Fe de la época organizaron una cofradía de amigos de la Virgen del Socorro. Uno de esos cofrades era habitante de Chanchón y él trajo por primera vez un retablo de la Virgen del Socorro y lo llevó a Chanchón. Entonces, como ya había allí una patrona, entonces dos patronas no pueden administrarse al mismo tiempo, entonces decidieron armarle una parroquia a la Virgen del Socorro, donde era el cruce de camino entre el camino real que venía de Girón a Vélez, que ya había sido construido, en el cruce del camino que bajaba hacia Chanchón. Ahí empezó a formarse el poblado de lo que es hoy Socorro. Una hambruna que había azotado al Socorro en 1776. En el Socorro se presentaba que existía una población excedente. Demográficamente es posible que la zona tuviera una alta concentración de población, y por ello se presenta una hambruna que se registra de una manera dramática y de cuyos rastros existen huellas en el archivo parroquial del Socorro. Allí se dice que mucha gente moría de hambre al lado de la iglesia, que muchos pobres debieron ser alimentados en las casas de los vecinos del Socorro. Este es el Puente Sardina, uno de los primeros medios de comunicación entre el Socorro y pueblos o regiones como el Hato, el Palmar, Zapatoca y el Magdalena Medio. Uno de los pasos obligados e históricos para que campesinos de esas regiones llegaran al punto de encuentro para la insurrección comunera. Fue el primer convento capuchino de América, en donde el 9 de julio de 1810 el pueblo vino a justiciar a algunos españoles que se estaban refugiando al interior de estas estructuras y que huyeron por medio de unos túneles que daban a las afueras del pueblo. Se dice que no sobrevivieron por las condiciones selváticas. Al día siguiente, en este lugar, se firmó la primera acta de independencia de la provincia del Socorro. 10 días después se firma la de Colombia en Santa Fe de Bogotá. El movimiento insurreccional de los comuneros de 1781 hace parte de una oleada de protestas que recorre toda la América hispana. Es un movimiento que se articula a otros procesos insurreccionales que ocurren en la Capitanía General de Venezuela, en el Virreinato del Perú e incluso en otros lugares más hacia el sur del continente. Estos movimientos populares hay que examinarlos como el primer momento de una fase que anuncia el proceso de rompimiento de las colonias hispanoamericanas con España. El español nacido allá en España, que llegaba a esta tierra, tenía todos los privilegios. Todas las leyes que sacó el Consejo de Indias y la Casa de Contratación y demás para el manejo de las provincias en América, todas le daban los privilegios más excelsos a ellos. Así allá en España, tal vez digo yo que hubieran sido cualquier fulano, al llegar aquí se endiosaban, a nuestros aborígenes los pusieron a que tenían que cargarlos a las espaldas, en taburetes, porque aquí se les había olvidado caminar tal vez sería, pues llegaron endiosados. Entonces, esta élite altísima de los españoles, ellos hacían aquí lo que quisieran y eran los... De ahí hacia abajo, digamos, estaban los criollos adinerados. El caso de Juan Francisco Berbeo era uno de esos criollos adinerados, Salvador Plata era de esos criollos adinerados, que por supuesto no tenían los mismos privilegios, pero gozaban de un poderío económico. Los criollos, los mulatos, los mestizos, los españoles... Toda esa mezcla se mantenía en una aparente cordialidad, para convivir cada uno desarrollando dentro de sus comunidades la producción, para que el otro comprara, el que compraba para que se mantuviera su sociedad o sus cosas. Todo el mundo hacía lo suyo y se mantenía en una tensa calma, pero El Socorro siempre fue como la ciudad de peligro, porque por esa misma mezcla cultural y que los españoles, cuando construyeron aquí sus casas, se sentían en tanto temor que El Socorro tenía los túneles de escape. Las grandes casas que construyeron los españoles acá fueron hechas de una vez protegidas para dónde escapar o para dónde guardarse. Tenían los sótanos, los subterráneos, para dónde protegerse, o sus túneles de escape y de salida. Este es el sitio exacto en donde María Manuela Beltrán de Archila, una valiente cigarrera, arrancó y pisoteó el edicto que representaba la corona en un acto de rebeldía, pero en busca de la justicia que gestó la libertad de América. Uno podría decir que en el siglo XVIII fueron los comuneros el de más raigambre popular, que en el siglo XX estaría el gaitanismo como un gran movimiento también popular. Esos serían los dos grandes movimientos con fundamento popular que han conmovido la República y que se ven históricamente como fundamentales para entender la historia social colombiana. ¿Cuál fue la importancia del Socorro en la insurrección comunera? Yo pienso que toda. Con respeto, por supuesto, de Charalá y de Mogotes y de Simacota. Allí, en estos pueblos que acabo de nombrar, antes del 16 de marzo hubo algunos levantamientos, algún momento en que se reúne la gente y arma un estropicio echándole abajos al mal gobierno, lo que sea. Pero el 16 de marzo coincidía que era día de mercado. Es decir, aquí El Socorro cumplía el papel de ser la capital de la provincia. Y ese día llegaron de todos estos municipios y entonces se coincide con que ese día el alcalde ordinario fija la nueva tabla de impuestos de Barlovento, conocidos normalmente como impuestos de Barlovento, que creaban muchos impuestos nuevos y modificaban otros, y eran unos 36 impuestos nuevos sobre guías, tornaguías, sobre todos los aspectos relacionados con el comercio, y por supuesto eso afectó aquí, y la respuesta fue de levantamiento formal de nuestra Manuela Beltrán, que toma la decisión de romper ese documento que se había fijado allí para implementar los nuevos impuestos. Entonces, ¿cuál fue el hecho que desató la insurrección del movimiento comunero, en concreto? En concreto, cansancio, fatiga, agobio, hambre, sed, ignominia, abuso, tiranía. En concreto, todas esas palabras. Porque para esa época llegó la Real Cédula del Rey de España, en la cual él aumentaba el impuesto. En casi todos estos movimientos, porque hubo levantamientos en la Capitanía de Venezuela hacia mediados del siglo XVIII, específicamente hubo un levantamiento contra la compañía guipuzcoana, que tenía el monopolio mercantil. Hubo un levantamiento contra los estancos hacia la década del 60 del siglo XVIII. Hubo también levantamientos de los afrodescendientes esclavos, tanto en la Capitanía General de Venezuela a mediados de siglo como a finales de siglo, y hubo el gran levantamiento en el Virreinato del Perú del Inca Tupac Amaru, que él encabezó una gran protesta indígena que manifestaba su descontento contra los tributos, contra la mita minera. Este es un monumento a Antonia Santos, de finales de los años 50, ubicado en el lugar exacto en donde esta heroína fue fusilada. Fue construido por el escultor socorrano Oscar Naranjo, quien se inspiró en una digna representación a la belleza de la mujer de esta región, su hija. Esta es una de las casonas más antiguas de la ciudad, data del año 1700 y fue la vivienda de Juan Francisco Berbeo en la época de la Revolución Comunera. Uno llega al Socorro y como turista ve en el Parque de la Independencia ese monumento a Galán, con sus botas, con su espada, porque si uno revisa en la historia, este llevaba alpargatas, sí. Y era muy sencillo. Sí, es así. Nosotros ese monumento lo queremos mucho, por lo que transmite. Sabemos que es una creación artística, y en este caso, de un escultor y pintor y artista sin igual, socorrano por fortuna, Oscar Rodríguez Naranjo. Él hizo esa escultura, se da sus recursos para que el personaje trascienda. Él lo colocó con botas, no, Galán si acaso se puso alpargates, ¿sí? Y con ruana sí, y espada, no, un machete, ¿ve? Y un sombrero viejo. Pero yo pienso que es válido, esa escultura del maestro Oscar Rodríguez Naranjo nos identifica y al mirarla se recibe su mensaje. En 8 meses... José Antonio Galán nos signó el temperamento y la característica de los socorranos. Ni un paso atrás, siempre adelante en lo que fuere menester que sea. Este José Antonio Galán, con ese temple de hombre, de varón, que enfrenta las circunstancias de su vida por la idea de libertad y de independencia, eso es lo que en espacio es que José Antonio Galán, antes de los comuneros, era una persona del común. Charaleño, que había prestado un servicio militar por allá en Cartagena, y retorna, cuando supo del proceso, retorna a su tierra y sin duda se enrola con Juan Francisco Berbeo y salen del Socorro a comienzos de mayo de 1781 e hicieron lo que se conoce hoy como la Ruta Comunera. En Santa Fe, advertidos de esa situación, pues lo que hace es mandar un destacamento de 150 hombres bien armados para tratar de cerrarles el paso. Y se encuentran en Puente Real. En Puente Real llega esa tropa española, que es apoyada por civiles de algunas poblaciones vecinas como Villaveleiva, y por agentes de la aduana, de los estancos, comandados por un oidor. El oidor y la tropa se instala en ese poblado. Y aquí tenemos la primera gran escaramuza militar entre las tropas del rey de España y las tropas de los comuneros. Esta es la capilla del Arcángel San Rafael, construida a principios de 1800, contigua a lo que hoy es un asilo de mujeres mayores, pero que comenzó siendo un orfanato por donde pasaron niños de suma importancia para el desarrollo de la región. El que bautiza, el que nos dio el bautismo a hoy que nos llamamos provincia comunera y que somos tan orgullosos los santandereanos de ser comuneros, fue Manuel Ortiz, el que era portero del Cabildo el 16 de marzo de 1781. Él redactó un documento en el cual nombraban a Juan Francisco Berbeo como el generalísimo comandante del ejército comunero. Y en ese mismo documento se nombraban algunos capitanes. Manuel Ortiz firmaba sus documentos como nos el común, es decir, nosotros los comuneros. Lo que ocurre a continuación es el sitio del poblado de Puente Nacional, que se denomina así hoy en día, pero en el siglo XVIII tenía el nombre de Puente Real. Allí las tropas comuneras presionan, instalándose en lomas cercanas a la población, y amenazando con el incendio si no se rinden las fuerzas españolas. Después de un cruce de cartas entre tropas comuneras y tropas españolas, se suma parte de la población al movimiento y se acercan algunos comuneros a la población amenazando quemarla. Es cuando el oidor Osorio y las tropas se rinden botando sus fusiles al centro de la plaza. Aquí tenemos una primera victoria de los comuneros. Posteriormente vendrá un enfrentamiento en Girón, que sería la segunda victoria comunera. Girón quedó a espaldas del movimiento. La idea quizás del Consejo Supremo de Guerra fue cuidar la espalda del movimiento, porque Girón estaba a favor de la realeza y lo estaba porque tenía un beneficio, y es que ellos eran los únicos que podían, por órdenes reales, cultivar el tabaco. Con el triunfo de Puente Real se afirman los comuneros. Se produce en la capital del virreinato un desconcierto total, porque se pensó que con esas tropas iban a detener la revuelta. Aparece en Puente Real el capitán José Antonio Galán como un dirigente connotado, y este va a promover una serie de levantamientos en los indígenas a su paso hacia Zipaquirá. Pero los comuneros fueron traicionados. Por eso se cortó en ese momento, porque si ellos no hubieran sido traicionados, de pronto no hubiéramos tenido que esperar tantos años. Pero estas tierras sí siguieron con su pensamiento libertario en manos de las mujeres y en manos de los pocos hombres que quedaron. Y aquí volvió a ser tan importante, 29 años después, la libertad. En el Socorro, cada lugar, rincón, habitante, guardan esa pujanza, valentía y la inevitable búsqueda de la justicia. Parece mentira que hoy recorramos esos caminos por los que marcharon más de 30.000 comuneros, unidos por el deseo de libertad e independencia. En esta tierra se respira una historia que aún se continúa escribiendo.